Señoras y señores, buenas tardes. Se da inicio a la ceremonia de juramentación de los señores ministros de Estado en los despachos de Transportes y Comunicaciones y de la Producción. Lectura de la Resolución Suprema que acepta la renuncia en el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones del señor Martín Vizcarra Cornejo. Resolución Suprema número 070-2007-PCM. Lima, 25 de mayo de 2017. Vista la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones formula el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo y, estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones formula el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República, y Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. Lectura de la Resolución Suprema que acepta la renuncia en el cargo de ministro de Estado en el despacho de la Producción del señor Bruno Yufra Monteverde. Resolución Suprema número 069-2007-PCM. Lima, 25 de mayo de 2017. Vista la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de la Producción formula el señor Bruno Yufra Monteverde y, estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el despacho de la Producción, formula el señor Bruno Yufra Monteverde, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República, Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que designa como ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Bruno Yufra Monteverde, a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 072-2017-PCM. Lima, 25 de mayo de 2017. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Bruno Yufra Monteverde. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República, y del señor Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. Juramentación del ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones, señor Bruno Yufra Monteverde. Ciudadano Bruno Yufra Monteverde, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro en el despacho de Transporte y Comunicaciones. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien. Si no, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Felicitaciones. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que designa como ministro de Estado en el despacho de la Producción
al señor Pedro Olaechea Álvarez Calderón, a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 071-2017-PCM, Lima, 25 de mayo de 2017. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Pedro Carlos Olaechea Álvarez Calderón. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmas del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República, y del señor Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. Juramentación del ministro de Estado en el despacho de la producción, señor Pedro Carlos Olaechea Álvarez Calderón. Ciudadano Pedro Olaechea Álvarez Calderón, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío en el despacho de ministro de la producción. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, si no, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.